Es para pensarlo. Es para estar junto a ustedes con este archivo que el observador le pone en su casa. ¿Y de qué manera? Para un acontecimiento extraordinario y que nadie se había preparado. Porque ¿quién pensaba al comienzo del campeonato de la Copa Libertadores que Nacional iba a ser el campeón? Venía de sinsabores, ¿verdad? Claro. Su hinchada estaba deseosa de ganar algo importante. El equipo al principio no convencía del todo, pero fue superando etapas y creo que se afirmó con la incorporación de Hugo de León, que llegó para jugar las instancias más trascendentes, ¿verdad?, de la Copa Libertadores. Creo que en ese es el momento culminante de la vida de un futbolista, cuando uno llega a una madurez determinada, en la cual cada pelota que se jugaba pasaba inexorablemente para tener trascendencia a través de la batuta precisamente de Hugo de León. Como todas las conquistas del fútbol uruguayo, ¿verdad?, sufriendo porque hubo que jugar dos veces contra Newell's Old Boys, fue durísimo el partido en la cancha de Newell's en Rosario, porque se le ganó apenas 1-0 acá a la América de Cali, parecía que se perdía por el mismo marcador cuando llegó aquel gol sobre el final de Lima, y después sí, una final con derrota ante Newell's Old Boys ajustada a Rosario, y una actuación excepcional en aquel histórico 3-0 que Nacional le hizo en la revancha a Newell's y que significó una nueva Copa Libertadores de América para los dirigidos por Roberto Fleitas. Club Nacional de Fútbol, campeón de América 1988, aquí. Con todo el archivo de Estadio 1. El comienzo de aquel 1988 parecía el de un año más. No existían grandes ribetes que adornaran el sueño de un título grande, ese que habría de llegar con el correr de los meses. La liguilla de la temporada anterior sirvió apenas como un mero trámite para sellar el pasaporte hacia la Libertadores, pero no dejaba traslucir la creación de un equipo realmente poderoso. Los partidos se fueron sucediendo, arrimando puntos para la clasificación deseada, alternando también tristezas y alegrías. Aunque fue necesario un encuentro extra ante Defensor, el campeón uruguayo, para alcanzar el 2-0 necesario. Triunfo aquel, cimentado en las conquistas de Pinocho Vargas y el penal de Juan Ramón Carrasco, uno de los últimos gritos del ídolo tricolor con la camiseta amada. Era el momento de pensar en la actividad internacional que se aproximaba. Para la institución que presidía el contador Mario Garbarino, aparecía el tiempo de los grandes desafíos. Es que ya habían pasado 3 ediciones de la Copa sin la presencia de Nacional, uno de sus principales animadores. Sonaba distante aquel 1984 que había dejado atrás a los ecuatorianos y a Danubio, pero que había ofrecido un hueso muy duro de roer en Independiente. El Rojo, en su caldera de Avellaneda, había ganado 1-0 el cotejo clave y, pese a la excepcional noche del golero José Luis Sosa, se cerraba el capítulo de la Libertadores para los salvos. Es que ya, poco menos que surgían borrosas las imágenes de la última vuelta olímpica importante, cuando el uruguayo de 1983 enfiló una tarde hacia el Parque Central. Aquel torneo sirvió también para marcar una de las diferencias más importantes en la tabla de posiciones entre los bolsos y el rival de todas las horas, tras la victoria clásica conseguida en la segunda rueda por anotación de Carlos Berrueta. Todo eso quedaba atrás. Pero, casi sin saberlo, estaba iniciándose una nueva cosecha. El destino tenía marcado uno de los años más espectaculares que la historia le reservó a Nacional. Casi sin darse cuenta, el equipo comenzó a funcionar. Lentamente, el plantel se fue armando. Fueron apareciendo los jugadores con sed de gloria, otros con ánimo de revancha. Y Roberto Fleitas, el entrenador, moldeó aquella figura. El torneo competencia no era para los tricolores, que rápidamente enfocaron la mira hacia el exterior. Fuera de fronteras estaría lo mejor. La primera edición de la Supercopa fue la primera muestra. Aquellos primeros partidos significaron el punto de partida. La oncena tricolor aplastó al Flamengo en 2 partidos. Primero lo vapuleó en el Centenario, venciéndolo 3-0 con goles de Juber Lemos y Sergio Olivera. La revancha en el Estadio Maracaná también sería tricolor 2-0 con 2 anotaciones de William Castro. Más adelante, y por una discutible definición en el saldo de goles, el Cruzeiro cerró el camino de Nacional. Pero no importó.
El almanaque, caprichoso como siempre, unía casi de la mano el inicio de las principales contiendas a nivel local e internacional. En el uruguayo, los tricolores alcanzaban un trabajoso triunfo frente a Liverpool por 1-0, pero estaba visto que la historia grande de aquel núcleo se escribiría fuera de fronteras. Era el momento del gran salto. También comenzaba la gran revancha para la gente que normalmente había pasado fuera del regocijo que otorga el estar en un grande. Después de haber jugado en varios de los equipos llamados chicos y algunos pasajes por el exterior, llegué a jugar en Nacional en el año 86. Y bueno, tuve después el año 87 y el 88, donde se obtuvieron resultados muy importantes. Nacional, en el orden local, no había tenido buenos desempeños, pero apostaba a la Copa Libertadores de América como forma de reencontrarse con sus hinchas. Y aquí estamos repasando las imágenes de ese primer duelo del año 88. Era frente al Montevideo Wanderers, clasificado como campeón de la liguilla pre-Libertadores de América. Algunos intentos de Nacional en el primer tiempo que se fue sin goles y otros en el complemento que tampoco llegarían a prosperar. Un equipo tricolor que se conformaba sobre la base de los hombres que eligiera Roberto Fleitas y al que le faltaba tal vez una gran figura en el sector defensivo. Tras aquel comienzo sin goles frente a Wanderers, comenzaba el turno de los rivales extranjeros en la Copa. El primero de ellos era colombiano y traía credenciales suficientes como para certificar su poderío. El América de Cali exhibía su marca de 3 finales consecutivas en la Libertadores. Argentinos Juniors, River y Peñarol ya formaban parte de su pasado y por eso los caleños pretendían que ese 1988 fuera el año de la consagración. Queda determinado que los equipos uruguayos debían jugar ante los colombianos, Millonarios campeón y América vicecampeón. Y aquí está el turno entonces de esa primera visita del conjunto caleño, el América y Nacional, que buscaba prácticamente desde el inicio de la posibilidad de llegar a lograr el tanto de apertura. Por el sector izquierdo, Morán, William Castro y esa entrada de Lima, hombre de área siempre peligroso. Una constante de aquel equipo tricolor que orientaba a Roberto Fleitas, el juego aéreo y las posibilidades en ese sentido. El cabezazo de Morán era gol, pero el zaguero colombiano lo impide con sus manos y es penal. Parecía que para Nacional llegaba el momento del primer gran festejo. Ahí está Juber Lemos, pero Falcioni dice que no. Un Falcioni muy discutido y muy odiado por el público uruguayo, y que en esa oportunidad contuvo ese penal que normalmente convertía a Juber Lemos. Quedaba sentido ahí en su rodilla derecha el guardameta argentino que defendía al América, y Nacional que seguía presionando. La media vuelta esta vez era de Vargas. Por ahora el marcador seguía cerrado. Pero Nacional insistía con sus envíos aéreos sobre la última zona del conjunto rojo. Una vez más ahí está el fútbol aéreo, y de esa manera aparece Felipe Daniel Revelés, número 4 de aquel equipo tricolor, para poner el frentazo y el 1-0 para los dirigidos por Fleitas. El centro al segundo palo y el soberbio cabezazo de Revelés al ángulo superior izquierdo del arco de Falcioni para decretar la victoria parcial. El primer tiempo que se iba entonces con el marcador de 1-0 para Nacional, y casi con la misma receta, aparece esta vez Ernesto Pinocho Vargas, Nacional 2, América 0. El centro combado desde la izquierda y en el primer palo Vargas, que ganó muy bien y con cabezazo corto puso el tanteador que a la postre sería definitivo. De esta forma entonces Nacional se encaminaba hacia su primera victoria en el ámbito de la Copa Libertadores. El América que iba arriba en procura de lograr el descuento, pero el marcador sería inamovible. El destino querría que se volvieran a ver las caras más adelante en esta misma Copa. Las posibilidades, algunos problemas sobre el final, el América que estaba golpeando, algunos inconvenientes, pero reiteramos, Nacional le ganaba al América 2-0. Y llegaba el turno de Millonarios, equipo colombiano, campeón de su país, con muchos jugadores argentinos.
Equipo que además presentaba buen fútbol y que mostró complicaciones para este Nacional, pero que poco a poco fue demostrando también que tenía coraje, temple y fútbol como para llegar a lo más alto de la Copa Libertadores. Dominio del equipo tricolor de entrada, situaciones malogradas a pesar de ser muy favorables como esa, pero también se veía en el arco tricolor que había jugadas de real peligro. Aparecía Jorge Seré allí ahogando el grito de gol del conjunto de Millonarios, pero Nacional volvía a la carga tratando de lograr el 1-0. Esta vez es Morán el que buscaba la posibilidad, el remate al medio, y de esa manera aparece Juber Lemos para tocar Cousillas, el argentino que no puede retener. 1-0 se ponía Nacional. El buscapié de William Castro desde la izquierda y la aparición oportuna sobre el segundo palo de Juber Lemos para poner en ventaja a los tricolores. Nacional seguía entonando con muchas ganas, con mucho fútbol, estaba buscando la posibilidad de aumentar la diferencia. Otro centro, otra vez cargando con todo Nacional, y otra vez Lemos, esta vez en el primer palo, dice que los tricolores ganaban 2-0. El volante melense con la pólvora seca y con la visión siempre característica de él para ir a buscar balones que permitían lograr tantos realmente importantes para Nacional, esta vez en el primer palo. Posibilidades para los dos lados. Veíamos el gol errado por Juan Carlos de Limas. Esta vez el que se lo perdía era Iguarán para el conjunto colombiano, que poco a poco también comenzaba a nivelar el trámite del partido y de esa forma encontraba el descuento por intermedio de Arnoldo. Iguarán, ahí está el rebote. Aparece Iguarán para tocar abajo y poner el partido 2-1 favorable a Nacional. Un encuentro que por los problemas defensivos que tuvo el equipo tricolor y la capacidad atacante del campeón colombiano no resultó en todo momento favorable a Nacional. Ahí penal de Pinto Saldaña que el árbitro no cobra, la protesta del futbolista colombiano. Nacional seguía teniendo dificultades hasta que llegaba esta jugada. Jorge Cardacho con ese impresionante derechazo ponía el partido 3-1 y prácticamente lo liquidaba. Ahí sí, después de este gol de Cardacho, el hincha de Nacional respiró hondo en la tribuna y supo que su equipo ganaría esta encuesta. Ahí está el festejo del volante que hace unos pocos minutos había ingresado al terreno de juego. Nacional ya tenía la posibilidad y la tranquilidad después de disfrutar este gol de William Castro. Una espléndida jugada de Castro que llega a eludir al arquero Cousillas y que con muy poco ángulo define en forma espléndida con cara externa de pie izquierdo para poner el 4-1 definitivo. Ahí está el festejo de los tricolores, el festejo también de William Castro, lo que en un momento fue preocupación también ahora se transformaba en lógica alegría. Nacional goleaba en su tercer compromiso 4-1 ante el Millonario. Un resultado que no reflejaba enteramente lo acontecido en la cancha. Lentamente, Nacional iba enfocando su actividad al plano internacional. Casi de forma inconsciente, el uruguayo comenzaba a ser relegado, porque más allá de alguna goleada conseguida en medio de la disputa de la Copa, el Montevideo Wanderers lograba lo que no alcanzaban a Libertadores, superar a los tricolores. Ya era tiempo de pensar en las revanchas. Nacional, entonado por sus triunfos ante los equipos colombianos, debía enfrentar nuevamente a Wander. Y vale la pena repasar el detalle de las tribunas. En el primer compromiso frente a los mismos bohemios, prácticamente no había nadie. Y aquí, por la tarde y en un feriado, Nacional ya tiene otra compañía. La desesperación de Manio Ruiz porque veía que las cosas se complicaban y que Wanderers no estaba jugando bien frente a este conjunto tricolor. A pesar de que se veían situaciones como esa frente al arco de Cerezo. Nacional que busca por intermedio de Juan Carlos de Lima, que cada vez se afirmaba más en el ataque tricolor, pero tapa muy bien Celso Otero, guardameta bohemio. Una jugada neta de gol para el floridense que solucionó muy bien el arquero de Wanderers, como aquí se le ahoga el grito de gol de los bohemios. Y ya estamos en el complemento. Nacional que buscaba la posibilidad de la apertura del centro de Juan Carlos de Lima y aparece prácticamente desde la nada Héctor Morán para aplicar el frentazo y darle el 1-0 al conjunto albo. Pelota que rebota en el arquero Otero y se mete en el arco. La trascendencia del centro al segundo palo en el fútbol, ahí muy bien aprovechado por Héctor Morán. Desde todos los ángulos, a través del archivo de Estadio 1, estamos repasando esta nueva conquista del conjunto de Nacional, que de esta manera seguía hacia adelante en la Copa. El segundo capítulo de la rueda de revanchas era en la altura de Bogotá ante el campeón Millonario. Se invertía el orden de los rivales colombianos. Ahora Nacional enfrentaba primero al conjunto azul de Bogotá,
que habría de hacerle pasar la noche más amarga a los tricolores en aquella Copa del 88. Jugadores argentinos de muy buena capacidad técnica, junto con otros colombianos, y un equipo tricolor de pobre actuación defensiva en aquella jornada. Aparecía el 9 Juárez para poner el partido 1-0, así se iba el primer tiempo, y después Iguarán, que sería una pesadilla, pone el 2-0, apenas empezada la segunda parte. Entre la necesidad de descontar y la altura de Colombia, Nacional fue perdiendo fuerzas y su rival conectando cada vez más sus avances. Ernesto Vargas abrió una pequeña esperanza para los tricolores al aplicar ese golpe de cabeza, el arquero que nos llega 2-1, pero de ahí en más sería el Millonarios una fuerza imparable. Ahí el penal de Revelés, que generaría el tercer tanto después de ese muy buen cabezazo de Vargas sobre el primer palo, que había permitido el descuento. Ahí está el remate de Vanemerak. Cerece jugó hacia el palo derecho, hacia el centro prácticamente fue el envío, y se ponía entonces 3-1 el equipo de Millonarios, que seguiría acumulando goles en la red rival. Una noche terrible para el equipo tricolor, que aquí va a padecer el cuarto tanto del conjunto local. El penal de Jorge Seré, las reglas eran diferentes en aquel momento. Ahí está la sanción de la falta. Hoy en día tendría que haber sido expulsado el guardameta, pero la falta que es sancionada. Y otra vez Vanemerak en el duelo lo vuelve a ganar, y el partido que aumentaba en el marcador. 4-1 para Millonarios. No era frecuente en otros tiempos que los equipos uruguayos fueran goleados. Pasó aquí, como otras veces, lamentablemente, en los últimos años, que se diera esta derrota tan abultada, aunque felizmente fue una isla en la campaña de Nacional. Acaba en el quinto. El desconcierto era grande en la defensa tricolor. Martín Lasarte, que quiere rechazar cuando salía Jorge Seré, no hace más que vencer al propio compañero. Ahí está el toque por encima del número uno, que se había adelantado, y cantaba lotería de esa forma el conjunto de Millonarios. La coordinación, que es uno de los aspectos más afectados por la altura, seguramente era en esos momentos deficiente en varios jugadores tricolores. Acá el sexto y último de Millonarios. Aparecía nuevamente Iguarán, una serie de problemas. Habría allí alguna tarjeta roja también para el conjunto tricolor. Lo vemos nuevamente, el remate, el palo que dice que no. Y en el rebote entonces Iguarán cerraba las cifras, poniendo el partido 6-1 para el equipo de Millonarios. Y ahí la expulsión de Daniel Felipe Revelés, decretada por el árbitro del partido. Era el final para Nacional en aquella triste noche de Bogotá. Millonarios le ganaba 6-1. Bueno, nosotros en ese momento estábamos clasificados, a pesar de que fuimos a jugar a Colombia. Dos partidos difíciles, tanto contra Millonarios como contra el América. Pero estando ya clasificados, entonces como que fue un partido que nos sirvió de mucho, ¿no? Para sacar muchas conclusiones y, como se dice, para poner las barbas en remojo, ¿no? Y entonces tomar más fuerza, que sabiendo de que iba a ser difícil, ¿no? Horas después del durísimo traspié de Bogotá ante el Millonarios, Nacional debía recuperarse ante el poderoso América en Cali. La prueba no era sencilla. El América venía de golear a Wanderers por 3-0. Estaba primero en la tabla de posiciones de aquel grupo de la Copa Libertadores, pero Nacional demostró que tenía la reacción necesaria como para seguir adelante en este certamen. Hubo ahí una chance clara que tuvo Cardacho, y ahora este penal en favor de los tricolores que no se concretó. Ahí está el remate de Lemos, lo desvía el guardameta. El partido seguía 0-0, y el América, que también buscaba sus posibilidades. De cualquier manera, promisorio lo de los tricolores, teniendo en cuenta lo que había sido su actuación ante los azules Bogotá. Nacional, que sigue insistiendo también con posibilidades. Ahí está el remate libre que pasa cerca, el guardameta que no llegaba. El partido 0-0, pero lo más importante, lo que señalaba Jorge, la reacción de Nacional se confirmaba en los papeles. Allí Seré solucionando una de las pocas llegadas. Gareca buscando por el sector izquierdo la presencia del conjunto rojo, y una vez más Seré salvando al arco de Nacional con remate que parecía destinado al gol. Nombres conocidos en el conjunto caleño, además de Gareca, Bataglia, Willington Ortiz, que también seguía insistiendo con las posibilidades de llegar a la apertura, pero era una gran noche también para el conjunto de Nacional, que podía tener la posibilidad de este tanto, que de milagro no se concreta y el partido seguía con el marcador cerrado. Notable invasión de William Castro por izquierda, eludió al arquero Pedro Zape, la pelota dio en el parante y cuando parecía que entraba, la sacó el zaguero de la América.
Pese a que no había goles, el partido tenía situaciones de peligro frente a los arcos, otra vez insistiendo el conjunto dueño de casa, el remate del paraguayo Bataglia, y otra vez Seré ratificando su muy buen momento. A la tabla de posiciones de aquel grupo número 3 quedaba de esta manera: el América era el primero, tenía 9 puntos, Nacional 8, Millonarios 4, Wander 3. La segunda fase de la Copa era una realidad que presentaba una forma diferente de disputa. Por primera vez regía el sistema de partidos eliminatorios hasta el final. La caída ante Danubio, a la postre campeón uruguayo el 10 de septiembre, no hizo más que acelerar el pensamiento de aquellos hombres. Definitivamente, la Libertadores era la prioridad. Los octavos de final marcaban que Nacional debía enfrentar a la Universidad Católica en el mismísimo Estadio Nacional Chile. El gol que conseguiría Felipe Revelez en este partido sería fundamental para la suerte de Nacional en el futuro de este certamen. Los tricolores jugando con la casaca de alternativa ante el equipo trasandino que buscaba ya desde el comienzo la chance del 1-0. Penal, un especialista en el arco de Nacional, pero el partido se ponía 1-0 para el conjunto de la Católica. Un encuentro que fue muy difícil para los tricolores por lo bien que jugó el elenco local, que creó situaciones de mucho peligro sobre el arco de Jorge Seré. El segundo tiempo comenzaba con el marcador desfavorable para Nacional, pero después de esta serie de rebotes, Revelez ponía el partido 1-1. Una vez más un córner de Castro con pierna cambiada, pelota que es ganada por arriba y casi sobre la raya, Revelez la mete en el arco Católico. La Católica que vuelve a irse arriba en procura del segundo, aquí está el centro, el remate, Seré que dice que no, pero el gol es anulado. Porque estima el árbitro que fue jugada peligrosa del futbolista chileno que intentó esa maniobra, esa chilena, sobre el arco defendido por Seré. Era el turno de la revancha entonces frente al conjunto trasandino aquí mismo en el Estadio Centenario. Habiendo empatado de visitante, parecía más que factible la clasificación. Sin embargo, no fue fácil. Nacional no pudo ganar. Los tricolores volvían a lucir su habitual indumentaria, todo de blanco, y por eso lo que decíamos, la importancia de aquel gol de Revelez conseguido como visitante. Universidad Católica buscó también el arco de Seré, pero Nacional atacó insistentemente sobre la valla cruzada sin poder marcar. Como ven ustedes, fueron varias las oportunidades que tuvo el elenco que dirigía Roberto Fleitas. El remate era de William Castro. Sigue insistiendo el conjunto tricolor, otra vez Castro, pero no podía quebrar el cero del arco visitante. Por arriba, por abajo, en jugadas de campo, en acciones de pelota quieta, Nacional buscó lo que no pudo conseguir. El reglamento de aquella Copa Libertadores establecía que el gol conseguido como visitante tenía carácter de doble. De allí que pese a igualar en los puntos ambos equipos, aquel gol que había conseguido en Chile le permitía a Nacional seguir adelante en el certamen. De la mano de Revelez, pues, Nacional clasificó para los cuartos de final de esta Libertadores 82. Ya en el segundo tiempo, Nacional seguía buscando la posibilidad de encontrar el primer gol. Insistía por uno y por otro lado, pero él mismo no aparecía. La capacidad de mayor de este equipo en ofensiva era la generación de acciones por las bandas laterales con desbordes y centros y la eficacia de sus hombres para rematar por aire las jugadas que se preparaban desde las bandas laterales. Ahí estaba el remate de Santiago Ostolaza, todo un símbolo de aquel conjunto de Nacional que se perdía apenas desviado. Los tricolores que insistían una y otra vez, esa es otra jugada muy pero muy clara, el toque al medio, Vargas que aparece en la devolución hacia atrás. Y ven ustedes cómo seguía generando la posibilidad. Leemos el remate, pero sale recto a las manos del guardameta. Y de esa forma entonces Nacional veía frustrada otra posibilidad de gol. Vargas por derecha, William Castro por izquierda, la presencia de Lima y los volantes que iban a cabecear eran las armas principales que esgrimía el equipo de Roberto Fleck. Seguía intentando, seguía buscando, parecía que en cualquier momento podía llegar la posibilidad del gol. Otro centro más, aparecía otra vez Vargas. No lo puede creer, el partido seguía 0-0. Fue una de esas noches en las que quedaba la sensación de que el arco estaba cerrado. Ahí lo busca nuevamente Juan Carlos de Lima, se lo pierde otra vez. El hincha de Nacional que seguía sufriendo en las tribunas del Centenario porque pasaban los minutos, las chances se fumaban. De cualquier manera el empate le permitía al conjunto tricolor seguir adelante. Ahí Cardacho que buscaba en la jugada anterior, en esta que vuelve, pero
no había posibilidades de vulnerar a la valla trasandina. Estaba escrito que esa noche Nacional no podía encontrar el gol, pero también estaba escrito que, pese a todos los pesares, el conjunto tricolor seguía avanzando en la Copa. Alto porque aparte de la fuerza espiritual estaba la gran personalidad, y yo digo que eso mucho fue fomentado por el Hugo de León. El Hugo de León junto a sus compañeros le dieron al equipo un respeto en todas las canchas. O sea, nosotros jugábamos en cualquier cancha, y más allá de las vicisitudes que teníamos que vivir, porque todos los que son locatarios quieren aprovechar esa situación, teníamos a través de los jugadores una posibilidad cierta de que no desmerecía ninguna actuación. O sea, no se desmerecía jugando en cualquier cancha. En los cuartos de final, el rival era Newell's Old Boys de Rosario, y el primer partido en el Parque Independencia de la ciudad rosarina. Una noche muy difícil en el cual Nacional habría de sacar un resultado más que importante. Juan Carlos de Lima ponía el partido 1-0 para Nacional. De nuevo, la receta, los corners o los tiros libres, ganando por arriba Nacional con sus hombres altos, en este caso de Lima, para poner en ventaja a los tricolores en un partido muy difícil. Ahí está el festejo de Rebelés, también iban juntos a buscar esa pelota, precisamente el zaguero y Ostolaza, el golpe de cabeza, como decíamos, había sido de Lima para poner el partido 1-0. Nacional habría de sacarle jugo a ese tanto del conjunto tricolor. En ese primer partido de Hugo de León, el gran futbolista de Nacional, que no había jugado antes, pero sí hacía su primera presentación en este encuentro en Rosario, en el que se dio esta jugada para la polémica. El árbitro cobró penal y en línea Barrientos le indicó con su banderín que la jugada había sido afuera, cosa que se da pocas veces. Ahí está la protesta de la gente de Newell's, y después lo que sucedía, era agredido con un proyectil en línea Barrientos, y después una serie de complicaciones que hicieron temer por la continuidad del partido. Hay que ver lo que fueron los vestuarios donde estuvimos en el intervalo de este encuentro, con la presencia de dirigentes de Nacional que decían que si no había garantías, Nacional no salía a jugar la etapa final. Seguía buscando el conjunto de Newell's la posibilidad de encontrar el tanto del empate. Nacional estaba sacando un triunfo vital como visitante en el partido de ida. Una y otra vez buscaba Newell's, aparecía ante los pies de Almirón Jorge Seré. Ahora el remate era de Castro para poner esa posibilidad de Nacional, que se pierde apenas desviada. Seguían ganando los tricolores 1-0. Dominio del equipo rojinegro. Un Seré que atajaba todo en la valla, la defensa que aguantaba estoicamente la presión del local, pero llegó el tanto del empate. Faltaban apenas 7 minutos cuando Pautazo, el zaguero de Newell's, ponía ese frentazo y el partido 1-1. De todas formas, era un buen resultado para el conjunto tricolor. Tras la igualdad afuera, se debía ganar en casa el mismo día en que Peñarol enfrentaba a San Lorenzo de Almagro en Buenos Aires, para ver quiénes seguían adelante. Toda la expectativa estaba puesta en este conjunto tricolor, la salida de Newell's al campo de juego, y rápidamente el equipo de Fleitas habría de ponerse en ganancia. Una vez más, la eficacia en el juego aéreo del equipo tricolor para marcar un tanto decisivo. Santiago Ostolaza aparecía buscando esa pelota y está el envío largo de Lima, el manotazo de Scoponi, y en el rebote aparece entonces el volante tricolor para poner el partido 1-0. Ese tanto daba ya tranquilidad para seguir buscando. Hugo de León transmitía desde atrás la serenidad necesaria para buscar cosas importantes, y también generaba el fútbol desde la última zona como para que Nacional llegara en situaciones como esta. Esto es un golazo, vale la pena verlo una vez más. Juber Lemos, ahí la para fuera del área, mira, saca el derechazo. Nada que hacer para el guardameta de Newell's Old Boys. 2-0 se ponía el conjunto parquense. El formidable disparo cruzado del melense aseguraba a esa altura la victoria. Pero cosas del fútbol. Para que clasificara Newell's Old Boys y quedara fuera Peñarol, este resultado no servía. Debía ganar, pero por un margen de apenas un gol, el conjunto tricolor, que volvía a generar alguna otra situación. El cabezazo otra vez de Ostolaza, ganándole al zaguero número 6, Pautazo, de Newell's Old Boys. Newell's, que buscaba entonces ese tanto que le permitiera seguir avanzando en la Copa Libertadores de América. El primer tiempo se iría con el marcador de 2-0 para el dueño de casa. En medio de lo que era
un avance permanente de Nacional y una defensa con dificultades por parte de Newell's Old Boys. La expectativa estaba en los dos lados entonces, en el Centenario y en la cancha de Vélez en Buenos Aires. En el segundo tiempo, otra vez Nacional, otra vez Vargas, la pelota que se le va larga, el toque atrás, llegaba William Castro y se salva de milagro el conjunto de Newell's. Buscaba Nacional, ofendía con posibilidades, había acciones de gol, pero seguían 2-0. Era el tiempo de este tiro de esquina, el envío desde la derecha y Jorge Cardacho en contra que vence su propio arco y el partido se ponía 2-1 favorable a los tricolores. Con este resultado, los dos estaban siguiendo adelante. Una conquista esta de Cardacho sobre su propio arco que brindó alegría a muchos hinchas de Nacional y generó comentarios de la gente que normalmente piensa mal. Ahí estaba el envío de Nacional que seguía buscando ahora la chance de encontrar otro gol, pero era ya prácticamente el final de este partido, que se daba de esta manera. Ganaba Nacional 2-1 y debería verse otra vez con este mismo rival. Nacional estaba metido en cuerpo y alma en la Copa. Había logrado meterse entre los cuatro mejores del continente y además con una satisfacción extra. El rival de todas las horas era eliminado por San Lorenzo al ganar los Santos de Boedo por la mínima diferencia en Buenos Aires. La Copa nuevamente repetía el desafío. Otra vez aparecía en el camino albo el América de Cali, que seguía alimentando su sueño de campeón. El Centenario se aprontaba a vivir otra noche de fiesta. De nuevo el América de Cali era rival de Nacional. Esta vez había que ganar de local por el tanteador más contundente posible porque la revancha era en Colombia. 45.000 personas en el Centenario esperaban esa posibilidad y parecía que podía concretarse. Un minuto de juego y apareció Gilbert Lemos. Una vez más el Melense con un gol importante en esta Copa al tomar ese mal rechazo y la pelota que se metió sobre el parante derecho de la valla del América de Cali. Pero muchas veces pasa que cuando se tiene que ganar y por tanteador abultado, al hacer un gol muy al comienzo del partido, el equipo se afloja y ya después no puede aumentar su avance. Sería la diferencia que habría de conseguir Nacional. Ese 1-0 no tendría modificaciones hasta el final del partido y está el saludo de Lemos. Y Nacional que seguía buscando esa posibilidad con el arma más conocida y más efectiva que tenía en aquel 1988, los centros al área. Desbordes por las bandas laterales, pelotas que llegaban por arriba, pero no se podía concretar el tanto y había algún susto también. Esta posibilidad, la marca de Carlos Javier Soca, que comenzaba a jugar en la primera división, el penal que protesta la gente del Cali, no hay sanción por parte del árbitro, el partido seguía 1-0 para el dueño de casa. Soca, que había debutado en aquel dificilísimo partido de Rosario frente a Newell's Old Boys y que había dicho, a pesar de su juventud, que estaba templado para cosas importantes. El encuentro estaba picado, ya también respondía con algunos golpes la gente del América de Cali, Nacional que intentaba la pelota que pasa cerca. Esos centros, banana, que se alejan del arco, efectuados por William Castro, eran siempre peligrosos para el rival. La revancha habría de jugarse una semana más tarde en Cali, Nacional que seguía insistiendo. No sería nada fácil poder conseguir entonces la clasificación para la instancia final de este certamen, porque indudablemente el América era un equipo de mucha experiencia y que ya tenía entonces ante sí la chance de llegar ante la cuarta final de la Copa Libertadores. Lo que comenzó con clima de fiesta terminó con preocupación. Nacional ganaría este partido por un tanteador estrecho que generaba la duda de si podría clasificar para la final. Las protestas de Falcioni por esa barrera, la presencia de Herón en el fondo, sangrando estaba Rebelés, que habría sufrido un golpe en su nariz, prueba clara y elocuente de cómo era el clima de aquel partido. Nacional salió a buscar en el segundo tiempo nuevos goles que le dieran una victoria más tranquila para jugar de otra forma la revancha en Cali. Y parecía que la receta se repetía porque era Gilbert Lemos el que remataba apenas desviado. Aquí quiere definir por abajo Juan Carlos de Lima, tapa bien el arquero del conjunto caleño y el partido entonces que no tenía modificaciones hasta ese momento en el tanteador. Nacional que marcaba, presionaba, recuperaba balones,
intentaba generar por los costados y culminar por el medio, y que vivía problemas como este que tuvo Hugo de León frente a un River. La presencia del uruguayo Sergio Santín tratando de apaciguar, hace unas cuantas temporadas que jugaba en Colombia, Nacional que seguía insistiendo que buscaba por el lateral izquierdo, otro desborde de William Castro, se pedía falta sobre el hombre de Nacional, Morán en la marca, se defendía con todo el conjunto del América. Pero a pesar del esfuerzo denodado de sus hombres y de las muchas situaciones que se crearon, Nacional no logró más que ese 1-0 que marcara Lemos en el primer minuto de partido y debía obtener un resultado de empate por lo menos en la revancha en Cali. Habían pasado 7 días, el clima no era nada fácil en la ciudad caleña. Le habían organizado un carnaval en los costados del hotel, del lado donde dormía Nacional, con bombas de estruendo, con cánticos, y eso había impedido a los tricolores descansar adecuadamente la noche previa al partido. La oncena dirigida por Roberto Freitas esperaba en el fondo, tratando de no dejar espacio para la llegada del América de Cali, que lógicamente se había tirado con todo arriba, procurando su primer gol. Era el trámite del partido aguardado. Ataque pertinaz del América de Cali, defensa abigarrada de Nacional para intentar, cuando se pudiera, sacar algún contragol. Fue una gran noche de Jorge Seré en el arco tricolor, que fue uno de los puntales en aquella jornada que marcó la clasificación de Nacional para la instancia final. Pero Anthony de Ávila, de esa forma, ponía el partido 1-0 para el América. Desvió ese balón que llevaba una trayectoria cruzada y no fue posible, esta vez, a Seré contener el remate del futbolista escarlata. Así estaban iguales, 1-0 había ganado Nacional en Montevideo, 1-0 estaba ganando el América de Cali. Había que ver la posibilidad y la chance y la ilusión de ver si los tricolores eran capaces de igualar aquel compromiso. El remate cruzado de Bataglia, y ustedes vieron cómo de Ávila lograba allí desviar esa pelota para hacer explotar de júbilo a los hinchas de la América en el Pascual Guerra. Estaba por culminar aquel partido, 1-0 se había ido entonces ya prácticamente los 90 minutos de juego, pero Nacional sigue insistiendo entonces en la posibilidad de encontrar el tanto del empate. Ahí Vargas que eleva el centro, Ostolaza que cabecea y Falcioni que ahoga el grito de gol en las gargantas Uruguay. El partido seguía siendo complicado, parecía que se iba a la posibilidad de empatar en los 90 minutos de juego, pero Juan Carlos de Lima de esta forma pone el 1-1 y Nacional va a la final. Un notable pase cruzado y profundo de Lemos de la derecha la mató de Lima con el pecho, y en el mano a mano con Falcioni ganó el floridense y decretó el empate. Yo creo que fue aquel partido que jugamos en Cali, de la América. Ese fue el partido que nos dio, ya no estabas marcando, ¿verdad? Ese partido nos marcó como que Nacional iba por buen camino y que ya al no perder allí en Cali ya las cosas iban bastante bien para nosotros. Había llegado el momento decisivo. En la final esperaba nuevamente Newell's, que hasta ese momento había jugado 13 partidos, ganado 6, empatado 5, perdido 2, había convertido 12 goles y recibido 6. Este nuevo enfrentamiento ante Newell's era en Rosario, pero en el estadio de Central, el rival de siempre, porque Newell's tenía la cancha suspendida por los incidentes del partido anterior. Gabrich ponía el partido 1-0, con ese tanto ganaba el conjunto rosarino. Aguantó Nacional lo más que pudo con su defensa, la ofensiva del conjunto rojinegro, pero no pudo retenerse de ese remate y Gabrich puso el 1-0 que permitió venir con victoria a Newell's a jugar la revancha en Montevideo. Era el turno de esperar simplemente lo que podía suceder una semana más tarde en Montevideo, ver cómo el conjunto de Nacional podía superar esa diferencia de goles. Hay una anécdota que con el doctor Ferro la vivimos en Rosario. O sea, nosotros el primer partido de Rosario, en la primera eliminatoria, empatamos 1-1. El día del problema que le pegaron al Lyman paraguayo. Y el segundo partido que ya jugábamos, ya trepando las posibilidades de la final, que estábamos disputando con Ñul, perdimos 1-0. Y yo salí un poco malhumorado por el 1-0.
Porque habíamos hecho un buen partido, o sea, habíamos trabajado bien el partido y hay un descuido y nos hacen un gol. Entonces el doctor Suero me dice, no, este es el mejor resultado, Roberto, que podemos haber conseguido. La verdad que me hizo reaccionar porque yo dije, en Montevideo este equipo está en condiciones de superar este resultado. Y si usted me dice, ¿cuándo me di cuenta? Y yo digo, de repente en todo el tiempo, pero también le puedo decir que de repente en ese partido reaccioné y pensé que estando ya en la final prácticamente nosotros éramos capaces de acceder al título de campeones. Era tiempo de revancha. Había que absorber ese 0-1 de Rosario y la mano venía brava porque Judica tenía una radiografía de Nacional extraordinaria. No sé quién se la había dado, si era solo producto de observaciones propias, pero conocía a Nacional como la palma de su mano. Y como era previsible, el Estadio Centenario estaba vestido para vivir una de sus grandes jornadas, por más que también en lo previo, antes del partido, se daban este tipo de situaciones, enfrentamientos con los hinchas de Newell's que estaban presentes en la tribuna Colombes. Es que estaba fresco en el recuerdo lo que habían pasado los hinchas de Nacional, que habían ido al partido de los cuartos de final a la cancha del Parque Independencia. Había ocurrido de todo. La salida de los equipos al campo de juego, el saludo por parte de cada una de las parcialidades. Era el momento entonces de Newell's en el campo. Por primera vez un equipo del interior de la Argentina llegaba a una instancia tan importante y a su vez llegaba con posibilidades. Había ganado en el partido de ida. Y de la mano de Hugo de León, Nacional jugó uno de los partidos más espectaculares de que tengamos memoria en encuentros oficiales trascendentes, sobre todo en finales de Copa como fue esta, mientras que Newell's Old Boys iba a defraudar con hombres que sintieron, evidentemente por su juventud, por su inexperiencia, el rigor de un partido de esta naturaleza. Un recibimiento impresionante de los hinchas tricolores para su primer equipo. En aquel conjunto de Newell's comenzaba a jugar en primera Gabriel Omar Batistuta, que estuvo presente aquella noche en el Estadio Centenario. Y Nacional, que procuraba un título continental en una fecha que hasta el momento era patrimonio exclusivo de su rival de siempre, Peñarol, que en un 26 de octubre había ganado el título del mundo frente a Real Madrid en el 66. Pero estaba escrito que aquel conjunto, aquel plantel tricolor tenía posibilidades grandes de llegar a lo más alto de América. Todo lo previo que se estaba viviendo a aquella final estaba demostrando que Nacional se sentía y lo demostraba, era el dueño de casa. Sabía Judica que había que anular a Lemos porque era el gran creador de fútbol de Nacional y había que buscar un arma sustitutiva. En las horas previas, Fleitas pensó qué había que hacer y tomó la determinación. Hugo de León debía ser el gran protagonista, salir de la zona de zagueros, entrar ya a jugar como volante, que Cardacho lo relevara y Nacional buscara la posibilidad del gol creando, además de por Lemos, por de León. Pocas veces en una final de Copa Libertadores de América se vio una diferencia tan grande en el rendimiento entre un equipo y otro, entre un finalista y otro. Nacional lo aplastó al conjunto de Newell's y prácticamente en el arranque ya conseguía el primer gol de aquella inolvidable noche. Ustedes vieron recién cómo de León arrancó jugando prácticamente como volante y acá la maniobra que va desde la izquierda, la pelota que llega a la posición de Pinocho Vargas y la media vuelta de este para poner el 1-0 y hacer explotar al Centenario. El festejo del número 9, el abrazo de Hugo de León, de Jorge Cardacho, de todo un país tricolor que de esta manera veía cómo se arrimaba la posibilidad de la tercera Copa Libertadores de América. Ese es Carlos Soca, el arranque, el enganche y el amague entre los zagueros de Newell's. Va a colocar la pelota al medio y una media vuelta perfecta de Vargas para poner el 1-0. Fantástica la pisada y la maniobra de Soca. Y cómo, vean, hace abrir a los zagueros de Newell's para pegarle de media vuelta a Vargas y poner este 1-0 que era fundamental. A esa altura, ya Nacional estaba igualado con Newell's. El festejo de los parciales tricolores, Nacional que seguía buscando, que tenía más posibilidades de encontrar el segundo, que lo arrimara definitivamente a la Copa Libertadores de América, Juan Carlos de Lima, Scoponi, Newell's, que trataba de frenar lo que ya no podía a esa altura, el fútbol de Nacional. Se vio de nuevo el centro de León jugando decididamente ya en la mitad de la cancha y relevándose siempre con el disciplinado Cardacho para que Nacional no diera facilidades en el sector defensivo.
pedían falta que no existió, los rosarinos, y otra vez Nacional, que tiene esta posibilidad. De Lima aparecía el segundo, Scoponi dice que no, pero era cuestión de esperar por una nueva conquista de Nacional, que estaba buscando permanentemente por las bandas laterales, con envíos incisivos para los piques de Lima, y que tenía reservadas las jugadas de siempre, de corners y de tiro libre, para sacar partido de sus hombres grandes. El centro era William Castro, el remate de Ernesto Vargas, de Lima que la busca. Nacional que seguía intentando, presionando, sabía que el 1-0 solamente le aseguraba la chance de un alargue, y en el peor de los casos también una definición por tiros del punto del penal, en una final muy, pero muy caliente. El clima ya venía espeso desde los partidos de los cuartos de final. Imagínese, 4 encuentros con Newell's en una copa era demasiado. Scoponi que llega antes al cierre, esa falta clara del arquero rosarino que era para expulsión. El juez lo deja en el terreno de juego al número uno, que de cualquier manera no iba a poder impedir que Nacional llegara a la segunda conquista. Y acá de este córner de William Castro viene la chance del segundo gol para Nacional. Cardacho que invade, cortina, distrae por detrás el Vasco Ostolaza, y el segundo tricolor. Todos los tanques tricolores que fueron en busca de ese envío aéreo, y el festejo es de Ostolaza, que quiere vivirlo así, de esa forma, prácticamente solitario, llegando hasta el banco de suplentes para abrazarse con sus compañeros que estaban en esa posición, con Saúl Rivero, el ayudante de campo, con todos los que estaban fuera del campo de juego. Nacional se ponía 2-0 y estaba mucho más cerca de la Copa Libertadores. Newell's a esa altura se veía arrasado por el fútbol de Nacional, y una vez más triunfaba la experiencia, el temperamento y, por qué no, esa noche también el fútbol de los tricolores. Que buscaban otra vez por intermedio de Lima, la superioridad era total de Nacional, que no se conformaba con el 2-0 por más que este le estaba alcanzando, que quería más goles. El primer tiempo se iba con el marcador cerrado, una de las pocas posibilidades de este Newell's que se fue arriba en esta jugada, pero Jorge Seré se quedó con la pelota. Newell's tenía jugadores muy jóvenes en ese momento, sobre todo en posiciones ofensivas, y la verdad es que sintieron la responsabilidad de jugar esta final. Otro intento más de Nacional, el remate era de Soca, se perdía apenas desviado, pero había tiempo para más emociones y para más gritos en la noche del Estadio Centenario. William Castro era uno de los pollos de Hugo de León y uno de los jugadores sobre los que más influía el barbado zaguero de Nacional, dialogando permanentemente por el lado de la Olímpica para impulsar a Castro con sus piques para generar desbordes y acciones de gol sobre el arco rosarino. Curiosamente, el reglamento de aquella edición de 1988 marcaba que si Nacional vencía por una diferencia superior a un gol, igual debía jugarse un alargue. De todas formas, era tanta la diferencia entre uno y otro que se veía que Nacional era imparable, y llega esta otra jugada. Una escapada de Castro por izquierda, después de un muy buen pase en profundidad, y el penal evidente que el árbitro no duda en cobrar. Hugo de León completa su noche inolvidable en el Estadio Centenario, le pega abajo a la izquierda de Scoponi y pone el 3-0 para el delirio de los hinchas del Club de los Céspedes. Toda la clase del riverense para definir magistralmente en ese penal y culminar lo que había sido una breve pero notable actuación defendiendo a los tricolores en esta copa a partir de los cuartos de final. Ahí está el festejo del símbolo de aquel Nacional 1988, el final, y lo que decíamos, debía disputarse un alargue de 30 minutos, pero las cosas no iban a cambiar, no podían cambiar. Nacional era muchísimo más que ese Newell's. Esa superioridad notoria que se tradujo en el 3-0 de los 90 no podía ser neutralizada por un Newell's abatido que ya no estaba en condiciones de dar vuelta a ese resultado. Cuando el juez dio el pitazo final de los 90 minutos de juego, Batistuta saludó a Seré, felicitándolo por el campeonato. El guardameta tricolor le dijo no, que debía jugarse todavía el alargue. Tal era el desconcierto de la gente rosarina. Ni sabían, pues, los jugadores de Newell's qué era lo que deparaba el reglamento para una incidencia de esa naturaleza. Acá Nacional que busca un cuarto tanto que pareció que podía llegar por las oportunidades que se generaron, pero que finalmente no obtuvo el conjunto tricolor, que debió soportar algunos excesos que se dieron dentro del campo de juego y otros días después fuera de la cancha. Y en ese alargue vieron la tarjeta roja Tyler, el zaguero de Newell's, y también Héctor Morán, pero ya estaba todo pronto para el festejo, los hinchas tricolores que ya querían invadir el campo de juego esperando los últimos momentos de aquella inolvidable noche de Nacional, que de esta forma consiguió su tercera Copa Libertadores de América. Con una gestión brillante ese 26 de octubre, la mejor labor
que se haya visto de un equipo uruguayo en una final de Copa Libertadores. Desde el punto de vista estrictamente futbolístico, Nacional consiguió su tercera Copa Libertadores y le dio a sus hinchas una alegría indescriptible que acá ustedes ven con las cámaras de estadio. El profesor Cono Caminati estaba allí en el festejo y todo el Estadio Centenario y todo el país tricolor que vivían entonces esa inmensa alegría por la obtención de esta copa, en la cual pocos creían al comienzo de la disputa de la misma. Un Nacional que venía de campañas poco convincentes en el orden local y que logró reivindicarse ante su público con la obtención de esta Copa Libertadores en forma magnífica, con un accionar que fue creciendo en la medida en que se acercaron las instancias decisivas de este campeonato. El festejo de todos, el recibimiento por parte del capitán Hugo de León de la Copa Libertadores de América por parte del presidente de la Confederación Sudamericana del Fútbol, el doctor Nicolás Leos, y era el momento más esperado por todos, arriesgando incluso también hasta las propias condiciones físicas. La vuelta olímpica de León con Seré volvían al campo de juego y era el momento de hacer lo que todos esperaban, pasear ese trofeo en el césped del Centenario. Un equipo que tuvo en Seré un guardameta de gran trascendencia para la consagración final, la presencia de Revelés y de León, dos laterales que custodiaron bien sus sectores como Pinto Saldaña y Soca en las instancias decisivas, los dos tractores que en el mediocampo hicieron respetar a Nacional como Cardacho y Ostolaza, un Lemo fantástico, decisivo en la Copa por sus goles y por el fútbol que generó, y la presencia de un triplete ofensivo trascendente. Vargas con sus goles, con su fuerza, con su temperamento, el floridense de Lima con su inteligencia, con su sentido táctico, con su guapesa, con algunos goles también trascendentes, y un William Castro que por izquierda desbordó notablemente, que fue clave en jugadas de pelota aquí. Más festejos, promesas que se cumplen en el Estadio Centenario, el saludo de Pinto Saldaña, uno de los más queridos también por aquel equipo tricolor, y la vuelta olímpica que se va completando para vivir una noche que se estiró en la madrugada cuando todos los parciales tricolores, como es habitual después, invadieron 18 de julio. Y ese sueño que se generó en esta conquista del 26 de octubre con ese gran triunfo de Nacional por 3-0 ante Newell's, ahora se trasladaba a lo que podía darse poco tiempo después, en ese mismo mes de diciembre en Tokio, al enfrentar al PSV Eindhoven en la final del mundo de clubes. Otra vez la Copa Libertadores en alto, el saludo de Carlos Soca, un producto genuino de las divisiones menores del Club Nacional de Fútbol, y el festejo de todo el Estadio Centenario para vivir lo que fue aquella gran noche del plantel de Nacional, que de esta forma básicamente separaba en el campo de juego. Seré, Pinto Saldaña, de León, Rebeles y Soca, Cardacho, Ostolaza, Juber Lemos, Vargas, de Lima y William Castro. Y que la historia quiere, los compañeros sin querer me hagan entrar en la historia, porque yo era el tercer pateador de penales. La gente no lo puede creer porque siempre dicen que yo la agarré la pelota. No, no es que la haya agarrado, es que cuando le hacen el penal al Pato Castro, ella desde el piso que lo lleva a abrazar me dice que la pateé yo. Y cuando pasa Lemos me dice que lo pateé yo. O sea que los dos pateadores anticipados me dieron la autorización y yo ya, bueno, ahí sí me sentí con ganas y sabía la responsabilidad. Pero bueno, pasé en un segundo de ser el mero hincha del que iba a patear a ser el de la responsabilidad. Pero bueno, fue una felicidad. Aquella oncena tricolor tuvo en Hugo de León no solamente a su capitán, sino también a su líder y caudillo, quien volvió al club para guiar a la institución a su tercera Copa Libertadores. Nacido el 27 de febrero de 1958 en Rivera y tras iniciar su trayectoria con los tricolores, paseó su fútbol por el Gremio, Corinthians, Santos y Logroñés hasta concretar el esperado retorno. La conducción técnica de Roberto Fleitas, nacido en Montevideo el 6 de junio de 1934, fue la gran confirmación de un técnico temperamental. Jugó profesionalmente en Liverpool, Central y Wanderers. Supo encontrar con los albos el sitio justo para desarrollar su capacidad, poniendo los cimientos para una obra en la que pocos creían.